Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Aleli y hoy los invito a acompañarme a Playa Delfines. Aloha amigos, llegamos a nuestro siguiente punto que es Isla Delfines. Aquí es donde encontrarán el famoso letrerito de Cancún para que se vengan a tomar las fotos. Nada más que deben tener un poquito de paciencia porque si hay varias personas, a lo mejor la espera va a ser unas 20 o 30 minutos aproximadamente. Aquí en este punto hay varios cajones de estacionamiento que son gratuitos, pero son pocos, a lo mejor hay unos 20 si acaso, y yo creo como 6 son para personas discapacitadas, que está bien, pero creo que sí son muchos, bastantes, están de más porque vaya que nos costó trabajo encontrar estacionamiento. Efectivamente, la espera fue de aproximadamente media hora. Mientras tanto, seguro te vas a encontrar con un vendedor ambulante ofreciéndote bebidas para poder refrescarte para aguantar el calor. Pero bueno, total, tomamos las fotos, bajamos a la playa, nadamos, etcétera, etcétera. Regresamos y vimos que había 5 personas formadas. Entonces, realmente el tiempo de espera variará dependiendo de la suerte que te toque. Lamentablemente en esta temporada sí le tocó bastante sufrir por el tema de sargazo. Hay muchísimos trabajadores alrededor de la costa tratando de quitar, levantar estas algas. Tuvimos que caminar varios metros hasta encontrar un lugar donde no hubiera sargazo o lo menos posible, y nos encontramos con este tipo de restaurante que ofrecían sombrillas y camastros por 250 pesos. Algo elevado el precio, la verdad. Y nos pedimos unas margaritas de al litro que costaba 120 pesos. Es un precio razonable, pero estaban malas. No me gustaron. En fin, me metí a nadar, fui muy feliz, nadé como la sirenita que creo que soy. Estoy, según yo, grabando y contándoles muchas cosas fabulosas, pero luego me di cuenta que nada más en mi imaginación grabé, o no sé si perdí los archivos, no sé qué pasó. Pero bueno, eso cuesta. Igual, si no quieres pagar esos 250 pesos por las... ¿qué son? ¿Cómo se llaman? Las sillitas estas, camastros, o como se llame, pues puedes poner tu toalla y tan tan. Recuerden, amigos, todas, absolutamente todas las playas de México son gratuitas. Las playas son de los mexicanos. No todos los accesos son gratuitos, pero en este caso el acceso es gratuito. Así que perfectamente puedes venirte y poner tu toalla, tomar el sol, disfrutar del mar. Como aquí hay varios ejemplos, hay varias personitas que se vinieron así, que no quisieron rentar su hamaca. Pero la verdad, como el sol está bastante fuerte, igual y sí vale la pena. Y si vienes acompañado, mejor. Incluso los mismos chicos que te venden esas cosas te cuidan tus cosas, así es que si traes el mochilón tremendo, no hay problema, aquí tú estás en confianza, lo dejas. Miren amigos, un efecto súper extraño. Nosotros ahorita estábamos metidos aquí, o sea, todo esto estaba completamente limpio. Y ahorita como que se vino todo el sargazo y ya para allá, que antes estaba sucio, ya está limpio otra vez. Entonces como que se va recorriendo, no sé, algún efecto extraño tiene el mar. ¿Qué qué onda con esto? Digo, aquí en la arena eso sí, están como muchos residuos, pero dentro del mar hace rato no había nada, o si acaso había poquitos, pero ahorita ya de plano no te puedes meter donde hace 20 minutos, media hora estaba yo ahí adentro. Ahora, quiero aclarar que este video lo grabé a finales de agosto de 2018. ¿Cómo va el tema del sargazo? Como vieron, en un minuto puede estar limpio y al rato siguiente es un caos. Según lo que yo he visto en las noticias últimamente, ya está muchísimo mejor,
Pero lo que yo les recomiendo es utilizar las historias de Instagram. Para mí esa es la fuente más confiable. Aquí tienen también como opción el uso de estas sombrillitas palapitas. Son completamente gratuitas también. Y está también este pequeño mirador para que vengas a tomarte tus fotos pal Face. Te comparto en la descripción un enlace para que veas la serie completa de Cancún y el Caribe mexicano con todos los tips para que puedas planear mejor tu visita. Muchísimas gracias por mirar este video y por tu tiempo. Si te gustó, no olvides regalarme un pulgar arriba, if you know what I mean, y compartirlo con toda la gente bonita de la galaxia y con la gente que sabes que le gusta viajar. Suscríbete también para ver más contenido como este, y si es que tuvieras alguna duda, por favor déjame en los comentarios. Yo siempre estoy al pendiente, ahí leyéndolos todos. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Les mando muchos besos. Mahalo. Bye. Ay, se está bajando la luz. Ya se fue la luz. Ok, ni modo. Ay, la gente. ¿Qué pasa? Solo tú. ¿Por qué les gusta manejar con la música a todo volumen? ¿Que no saben que hay gente grabando videos para YouTube? Oh, bueno. Ándale, que rompí. No se rompió.